Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy los voy a transportar al Yoyogi Park, uno de los parques más grandes en Tokio. Y les voy a estar contando lo que deben tener en cuenta para venir a él. Y además les estaré contando cuánto cuesta ir a un izakaya aquí en Japón. Así que quédense amigos y acompáñenme a vivir la aventura del día de hoy. ¿Cómo llegar? Puedes llegar desde la estación Harajuku de la línea JR Yamanote o Yoyogi Koen de la línea Chiyoda del metro de Tokio. ¿Qué tener en cuenta en el parque Yoyogi? A ver amigos, ya nos adentramos al Yoyogi Park y quería ya hablarles de las primeras cosas que ustedes deben tener en cuenta al entrar a este parque, y lo primerito es que siempre caminen por el lado izquierdo. Como ustedes ven, todos vienen detrás de mí o van en esta dirección, y por donde estamos caminando hay piso. Resulta que por el medio, por todo el medio, no lo hay. Aquí sí, porque es un puente. Y esto es justamente así porque se supone que por el medio caminan los dioses. Los dioses a los que les ofrendaron todas estas verduras. Y a ver, lo otro que deben tener en cuenta es también comer en los sitios demarcados para ellos, no por aquí en todo el parque. Y es muy importante por la cuestión de los dioses, de cómo ellos quieren que tú hagas las cosas. Este es un sitio, digámoslo, sagrado, y por eso hay que tener mucho respeto cuando uno viene acá. Y de verdad que me parecen muy bonitos los parques aquí en Japón. Ya oímos el bosque, o sea, es una cosa increíble aquí. Y que ya les dije en otro video que en el centro de la ciudad hay parques donde simplemente uno deja el caos de la ciudad bien lejos, bien allá donde pertenece, y uno se adentra al bosque con los sonidos, con todo lo que le pertenece a un bosque. A ver amigos, los barriles que estábamos viendo, estos son barriles de sake y son ofrendas que le ofrecen en honor a la memoria del emperador de la era Meiji y de la emperatriz Shonko. Y es que el mismo emperador Meiji alentó el desarrollo de la producción de sake. Además, se dice que el emperador tenía un buen gusto por el vino francés. Por lo cual, en el 2006, varias bodegas de la famosa región francesa de Borgoña donaron barriles de vino al santuario. Y desde entonces, se realizan donaciones todos los años como muestra del fuerte lazo cultural entre Francia y Japón. Y bueno, nosotros nos vamos directamente al templo Meiji. Y aquí, como ustedes pueden ver, todas esas florecitas, hasta todas son ofrendas. A ver, por fin se responde mi pregunta de por qué tantas crisantemas en los templos aquí. Y es justamente porque esta flor tiene una larga tradición aquí en Japón, es muy apreciada, y es porque representa a la familia imperial, y es por esto que ustedes la van a encontrar casi que en cualquier templo que ustedes quieran visitar. Amigos, nos tenemos que purificar antes de entrar al santuario, y la manera de hacerlo es lavarse las manos, pues secarse allí mismo. Y también vi como que algunas personas se echaban el agua en dirección a la boca o a la cara. Ya sé, es que se purifican la boca también. Toman un sorbo de agua, se enjuagan la boca y la vuelven a escupir allá adentro. Así que después de purificarme mis manos y mi boca, me dirigí directamente hacia la entrada del templo. Amigos, si nos adentramos en donde dejan las verdaderas ofrendas dedicadas al emperador y a la emperatriz y al templo. Y es que tienen una persona designada a cuidarlas, a regarlas, a quitar la suciedad que se puedan encontrar ahí,
sobre el mantel, o sea, es increíble. Y es que miren, este hasta bambú tiene. O sea, yo me imagino lo caro que debe ser un ramo así en Japón. Y mira, ahí está ella regándolas. Lo que más me impresionó es que estaba por comenzar una ceremonia, no una ceremonia cualquiera, era la ceremonia en el Día de la Cultura de Japón, donde tenía por entendido que muchos líderes de las embajadas se dirigieron allí para mostrar respeto en ahora este día. Ahora todos saludan. Wow, el saludo dura un rato, ¿no? Dura un rato ahí inclinados. Esto es increíble. En todos lados anda pasando algo. De verdad que estoy aquí como que muy saturada porque de verdad hay tantas cosas que mostrar. Aquí está mi esposo diciéndome aquí como que, ven para acá cariño, filma esto, filma esto, filma esto. Mira, mira lo que están haciendo allá, pero mira, no ha filmado esto. Y yo como que, bueno, pero soy una sola, ya va, espérate. No, de verdad que todo muy interesante. Todo un protocolo, toda esta ceremonia, o sea, es increíble de verdad que... Qué tradiciones tan bonitas, tan interesantes. Esto se debe quedar así, amigos. O sea, esto la humanidad no puede perderlo. A ver, amigos, estamos en un lugar muy especial. Estamos en los jardines del Templo Meiji. Estamos justamente en el lugar donde el emperador y la emperatriz se venían aquí a pescar. Y ahorita lo deben estar viendo porque es que se lo estoy mostrando. Estos pececitos se meten debajo de las nenúfares y allí pues me imagino que juegan entre ellos. Yo no sé por qué se esconden allí, pero son unos pecesotes. O sea, pececitos no son, son unos pecesotes. Al contrario de la otra parte que estábamos visitando hace ratito, para entrar a los jardines tienes que pagar unos 500 yenes de mantenimiento. Pero créanme amigos, de verdad que vale la pena pagarlos porque se ve que de verdad los usan para mantener todas estas zonas así como ustedes la ven, de ordenadas y limpias. Y amigos, también me encontré estos arbolitos de bonsai. Puf, demasiado bonito. A ver amigos, lo que vamos a ver ahorita son artes marciales, sí, porque aquí en el Yoyogi Park también se utilizan para hacer eventos de artes marciales. Prácticamente que de todo se hace aquí, hasta picnic, pero no, esto está hoy demasiado bueno. A ver, después de pasar todo el día en el parque Yoyogi, de disfrutar de toda esa gama cultural que ofrecía, nos fuimos a un izakaya en Shinjuku, donde además nos encontramos con lugares un tantito picante. Solo para adultos. Pero bueno, ya después de tanto ver, decidimos entrar a un izakaya. A ver, lo primero que nos dieron aquí es un trapito para que nos limpiemos las manos. Está húmedo, de hecho está frío. Normalmente me lo habían dado calientito, pero este está bien, bien frijito. Y ya nos trajeron un aperitivo. A ver, lo otro que me pedí es un mojito y me trajeron esto. Nunca había visto un mojito así, sin nada adentro, pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está. Uf, sorprendentemente bueno. Está muy, muy bueno. De verdad que me dejé llevar por la apariencia y pensé que no iba a estar tan gustoso, pero esto está muy, muy bueno, amigos. El menú de comida estaba bastante amplio y nos decidimos por comer Wagyu. Amigos, esto es lo que nos han traído y miren eso. A ver, ahora lo que están son estos cochitos así, que uno nada más los medio presiona y salen los granitos que están adentro. Está muy bueno. A ver, esta parte fue un poquito difícil de grabar porque estaba más pendiente de poner esa carne a la parrilla. Tenía un hambre increíble. Y es que, amigos, ¿quién no le va a tener ganas a esa carne? Miren cómo es, Wagyu, increíble. Así que apenas estuvo, le eché un poquito de sal, un poquito de pimienta y listo. Me di el primer bocado.
Amigos, la carne Wagyu es de verdad muy, muy sabrosa. No había probado nada así en mi vida. Sí había comido mucha carne de res y todo esto. Vengo de Venezuela, ya saben. Allá mucha carne, mucha res. Y también en Alemania. Pero esta carne es especial. Es muy, muy, muy suavecita. Y es por esta grasa que está entre la carne. Eso es lo que la hace suavecita. Lo que la hace así toda jugosa. Es increíble, de verdad. ¡Me encanta! A ver, ya me comí los frijolitos que me acabé de pedir. Sí, son muy adictivos. Y me pedí, esta vez fue arroz. Ya saben ustedes, para que rinda la carne. Mire cómo lo sirvan de bonito. Esto es arroz frito, muchachos. Arroz frito. Y de esto me voy a echar un poquito. Danke Schatz. Y bueno, amigos, ya lo que voy a hacer es seguir comiendo y ya nos veremos. ¡Hasta luego! A ver, les digo, no pensé que fuera a tomar tanto, pero es que no me pude aguantar a pedir sake y lo pedí calientito. La verdad es que pensé que iba a estar tibio, pero no, está muy muy caliente, que debes tener mucho cuidado para que no te quemes. Y bueno, para los que se estaban preguntando cuánto nos salió la cena, nos salió en 24.552 yenes. A ver, amigos, desde el Parque Yoyogi me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video, que haya sido informativo. Y recuerden darme un me gusta, compartir el video. Ya saben que esto a mí me motiva a seguir creando contenido. Y también suscríbanse. Amigos, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!